sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao, todos los días de 5 a 7. Un corito no tan sano. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. No, pero después de la revolución, la comunidad también tiene unas ventajas competitivas en Estados Unidos, el carajo, para todo. O sea, no lo mismo ser cubano que ser puertorriqueño, dominicano. No, no lo mismo. Para muchos fines, o sea, incluso para fines migratorios. Entonces, o sea, dime, el tipo llega a la costa de allá y es cubano de una vez. Estamos bien, estamos en orden. Asilo, sí. Okay. Yo soy testigo de eso. Yo tenía un amigo cubano aquí, Adolfo Aidar, y Adolfo fue objeto de una trama no a lo sospechosa. No a lo John Le Carré. No, él fue muchísimo más vertiginoso. Fue una trama a lo Frederick Forsyth. Fue una vaina que eso llegaron de la embajada, llamaron a Adolfo en secreto, una secretaria escondía. Le dijo: Adolfo, aquí están la gente de la embajada, que se acabó el plazo tuyo. Y te van a mandar para Cuba otra vez. Ahí mismo, en cuatro horas, él consiguió la visa. La visa para él y para su familia. Y en 6 horas, él estaba en el aeropuerto. Sin ropa, con lo que tenían puesto encima. Y llegaron a Miami y ya tenían casa, apartamento, sábana y nevera. ¿Entiendes? Y en Miami están los americanos, están los cubanos y el resto. Exacto. Son una comunidad Es con muchísima preeminencia. Es así. Yo tengo una teoría. Uno nada más se tiene que mudar con una cama, sábana, toalla y una televisión. Y un abanico si no hay aire. ¿Y la nevera? No, uno pide. Eso... No. Sí, uno pide hasta que la nevera llegue. ¿A qué viene? Pero podemos cambiar la nevera por la televisión. ¿A qué viene? Porque yo sé leer. Yo sé leer. A mí tú me pones una caja libre y yo la paso bien. Claro. Sí, bueno, está bien. Sí. Claro. Aunque a veces me canso. Si ya la vista se me está cansando. ¿A qué vino eso? No sé. Tú sabes que yo me he mudado muchas veces y cada vez que me mudo, lo que yo siempre tengo listo es la habitación. Tú no te has mudado muchas veces. ¿Cuántas veces tú? 3 veces. ¿Cuántas veces se muda una gente en su vida? Yo llevo 7. 7 veces. Imagínate. No, pues tú eres un nómada. Ya no me sabe nada. Tú eres un nómada moderno. Estamos con dos amigos míos muy queridos que provienen de dos llamados muy distintos y por lo tanto muy similares de la vida. Uno es un rockero, publicista, creativo y por supuesto amigo mío. Últimamente, él ha enloquecido. Un poco más, sí, ligeramente más. Él ha enloquecido hacia un área insospechada. Ellos los dos comparten su obsesión por algún tipo de ejercicio físico. Mientras más viejos se ponen, más ejercicio quieren hacer. Pero yo los dejo porque yo sé que al final todos nos vamos a ver en la misma. Exacto. Está bien. Penché, Antonio José Martí. Caramba, qué gusto tenerte. Gracias, por fin se me dio. El otro amigo mío es abogado, es un columnista de mucha reputación. Y es un hombre que viene de una tradición de periodismo duro, fuerte, incisivo. José Alejandro Ayuso. Gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Miren, explíqueme de dónde viene esa obsesión
No es una respuesta a unos análisis médicos. Ajá. A un análisis médico, claro. Pero tú estabas muerto de acuerdo con ese análisis. Tú estabas muerto porque tú te has cogido lo que te has cogido. ¿Hacer ejercicio para ti la vida ahora mismo? Ya lo sabes. Sí. No fue por placer. Yo soy la gente que dice, no, porque te le cogí. No, a mí no me cogió con nada. Yo estoy tratando de evitar, de retrasar el proceso. ¿Y qué es lo que tú tienes? De que yo no tenía, es más fácil decir. Ah, ok. Porque me salió de todo. Nunca he sido una gente como demasiado, uh-huh, darle mucha mente a la salud, como normalmente uno hace. Uh-huh. Pero me tocó déjame aprovechar que tengo un seguro estable y hacemos un análisis. Me dijo, usted tiene de todo. Usted está más para allá que para acá. Sí. Sé que me senté en el carro y a la grito y llamé a mi mejor amiga. Le dije, no, yo estoy jodido. Aquí no hay para dónde coger. A Marilu llamarte. Aquí no hay para dónde coger. No, vamos a buscar otra opinión. Sí. Busqué otra opinión. Y te dijeron lo mismo. Exacto, me reiteraron lo que ya me habían dicho. Mire, ¿de dónde usted viene? De otro médico, sí. No, dígale, que yo digo lo mismo que él. Pero lo irónico para que ustedes vean, o sea, ese doctor a la segunda cita me dijo, ya hablando en serio, tú eres diabético e hipertenso, lo siento. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pues en serio, I'm so fucked. Diablo, pero voy donde, déjame buscar otra opinión y busco a una cardióloga renombrada de aquí y le digo, me dice, no, espérate, eso no es así, eso, diablo, ven acá, pero este tipo en mi segunda cita con él ya me está diciendo esto, yo más fácil me he ido en peores citas románticas, sí, déjame buscar esto. Entonces me referí luego a un endocrinólogo y me dijo, mira, hay dos formas de arreglar esto, a patillazo o ejercicio, vamos a ver. Y dije, no voy a beber patillas, déjame hacer el intento. Así que tenía mucho desorden de comer, mi estilo de vida, lógicamente, nada más práctico que tú haces un sándwich de desayuno, de comida, de cena. Uh-huh. Desorden alimenticio. Uh-huh. Empecé a cortar ciertas cosas o a limitármela yo mismo. Yo no he hecho dieta, no me he matado haciendo dieta ni nada así. Yo estaba en 285, uh-huh, así 290. Y la primera 40 se fueron volando, sí, solas. Eso sucede. Caminando, sí, caminando, porque lo que hacía era caminar. Camina fuerte, pero caminando. Y no podía correr por los dolores de la rodilla y demás. Y luego un día dije, bueno, ya que estoy aquí, cuando me mudé, una de las tantas mudanzas, me quedé en un gimnasio cerca, se me quitó el mirador del lado. Y dije, dame ponerme en el gimnasio porque hay que seguir con esta vaina. Uh-huh. Y subí al gimnasio y corrí. No, y también eso, en eso de correr o caminar, uh-huh, yo te digo, pues yo soy diabético, uh-huh, el correr impacta negativamente el hígado, porque tú necesitas más azúcar para correr. Me imagino, sí. ¿Entiendes? Entonces, necesariamente te sube el azúcar. Sí. Por supuesto, no te sube como si te hubiera comido una libra de arroz. Claro. Pero te sube y se hace más difícil, uh-huh, en la medida en que uno... Yo tenía mucho el trauma de que mi vieja había recientemente fallecido, complicaciones de diabetes y demás. Sí. O sea, que tenía un cuadro por adelante que me cambió en muchas cosas la vida. Sí. Y cuando entré al gimnasio duré como un año haciendo solamente, odiando, le decía a mi amiga, yo detesto este olor, el sitio, la música, la gente, el tipo de gente que viene aquí, pero lo tengo que hacer obligatoriamente. Solamente caminaba, trataba de correr por ratitos, pero me mantuve. Uh-huh. Y un día dije, déjame, vi un amigo que tenía muy buen resultado, mismo físico que yo, y digo, ¿cómo este tipo está caminando? Ah, no, yo estoy haciendo pesa. Y dije, bueno, pues déjame probar. Y la pesa fue la que realmente me cambiaron. Es un martirio, pero es un martirio agradable. Después de todo, uno se somete a muchísimos martirios que no son agradables. Bueno, mira, a mí me interesa mucho que tú me expliques lo de las pesas. Porque yo no entiendo la mecánica, cómo te puede causar placer tú levantar algo. No lo tiene. No lo tiene. Okay. No lo tiene. Ok. El resultado. Entonces, sí. El resultado, cuando tú lo ves, tú dices, diablo, pues mira. Pain, no gain. Ya las nalgas no están tan en el suelo. O sea, must be working. Sí. O sea que, sí. Y realmente el cambio. Pero nunca en mi vida. Yo voy a cumplir 56 el martes próximo. Sí. A menos que me muera de que ya, pero aún así creo que lo cumpliría. Sí, pues siempre te puede caer un piano en la cabeza. También, o una pesa. O una pesa. Que ya me ha caído, de todas formas. Y realmente, yo tengo 3 años haciendo, solamente 3 años haciendo peso. Los 53 anteriores, yo nunca en mi vida levanté, bueno, una cubeta cuando había que bañarse con ponchera. Sí. A veces hay que hacer lo necesario. Pero no, lo detestaba, no me gustaba. Y le cogí cariño. Porque el resultado se vuelve un poco adictivo. Uh-huh. Aparte de que era sumamente indisciplinado. Uh-huh. Y contraté a alguien para que me enseñara. No quería hacer la cosa a lo loco.
y le dije a esta persona, a un entrenador, enséñame a hacer esto bien y no me trate como una niña. Uh-huh. Dame duro, dame con todo. Y no te lleve por mi edad. Trátame y, como una mujer adulta. Exacto. Sí. Trátame como una ramera. Entonces me dijo, esto es lo tuyo, dale para allá. Y lo tomó literalmente. Sí. Entonces, el resultado me gusta. Y las pesas te ayudan a quemar muchas más calorías. Me siento como mejor. O sea, yo me levantaba doblado. ¿Tú bebes algún suplemento? No, yo supongo que están ahí los beneficios. Eso se cae de la mata. Sí. Y se lo digo a la gente de verdad, en serio. Uh-huh. O sea, las pesas es lo mejor que tú puedes hacer. Porque te ayudan a rebajar bonito, a mantenerte más parejito. Uh-huh. Y quema muchas más calorías que hace solo cardio. Uh-huh. Suplementos no tomé mucho porque entonces seguía haciendo, entonces fue peor porque seguía bajando. Llegué a 188 y parecía un flamenco chupado. Uh-huh. Y se me hundían los pómulos y todo. Entonces me no, que por mi edad, el cuerpo se come toda la proteína. Tengo que suplementarme con proteína. Y yo nunca fui muy carnívoro. Uh-huh. Y la pesa, al quemarte tanto, llega un momento que tú tienes que encontrar ese balance. Eso lo ha sido lo más difícil. Y lógicamente, alejarme un chip del Asorio y del helado, yo no me privo de nada. Yo como de todo, yo como pizza, yo como absolutamente de todo, pero medido. Y siempre claro, me monitoreo. El control de la ración. Ya, exacto, pero no hago ninguna así más. Es que yo tengo este cuerpazo tan lindo. Bello, sí. Te ha costado mucho trabajo y realmente ha valido la pena. Sí. Y tú puedes hacer la mente hacer un cierto límite. Ya luego de la edad misma te limita quizás muchas cosas. Yo tengo la ganancia que tiene una persona joven. Quiero decir muscularmente y nada por el estilo, pero tampoco voy a competir. Sí. Y me siento bien conmigo mismo. Y eso es por ti. Claro. Es por yo bajé de 44 pantalones a 31. Sí. O sea, por mí mismo, literalmente. Y se puede, cualquiera lo puede hacer. Yo no tenía escuela ni educación de solamente uno quería ponerse. No hay mucha magia. ¿Y tú, José Alejandro? Este afán de correr. No, ¿a qué tú le corres? Vamos a psicoanalizarte. ¿A qué tú le huyes? Dime, ¿será el fantasma del diablo? Esos psicoanalistas son locos, ¿eh? Esos son los principales locos. Que me excuse Luis Formayana. En mi caso, yo siempre hice ejercicio. Yo lo que jugaba era baloncesto. Yo también. Con la edad, el baloncesto se convirtió en un deporte extremo. Sí. Porque es que uno jugaba con unos muchachos y el muchacho te daba un golpe y yo le decía a mi edad, ay señor, discúlpeme. Pero bueno, ya el golpe estaba dado. Sí. Entonces, un día incluso me caí así y dije, bueno, yo creo que ya. Sí. El baloncesto no da para más. Entonces. Ah, bueno, tú te quisiste quedar descansando. Cuando uno se cae, uno se quiere quedar descansando. No, pero fue la verdad. Sí, que la experiencia de la caída es agotadora. Y de esa caída. En patinar. Sí. Cuando abrió uno sobre rueda, cuando abrió el otro. Ah, cuando abrió otra vez, yo me acuerdo que. No, pero esto es lo máximo. Yo voy para, ¿sabes? La juventud. Sí. Hasta que me monté y me caí dos veces y me di aquí. Y me paré y dije, Micaela, no, esto no es para ti. En mi caso, fue de esa caída donde se hace un silencio. ¿Sabes? Cuando una gente, ¡pam! Suena el golpe. Y hay como un silencio así, como que todo el mundo se queda. Cosas. Sí. Entonces cuando uno. Un alivio, una cosa. Entonces, pero después de ahí salí y dije, no, ya se acabó el baloncesto para mí. Entonces, yo en Juan Dolio, tengo un apartamentico frente al mar, yo empecé a correr por la playa. Uh-huh. Y luego dije, bueno, pues déjame, yo también vivo frente al parque Mirador. Iberoamérica. Y empecé a correr ahí. Y después vino lo de las carreras, pero. A ver, para mí correr es un ejercicio solitario. O sea, yo a mí lo que me gusta es ponerme mis audífonos, mi música, mi jazz, que es lo que yo escucho, y salir a correr. O sea, eso para mí es un ejercicio que me. Yo pienso mucho, me encuentro con lo mismo. Tú lo que estás haciendo es meditar. Prácticamente. En un momento incluso, me metí en un club porque quería correr 21 kilómetros. Oye, eso. Y lo he corrido un par de veces ya. Pero que eso es lo que yo no entiendo. No era necesario. Pasé de 5, O sea, mira. No tanto, mira, te explico. Te explico. De como aquí dice un amigo mío, 21 kilómetros es mucho hasta en carro. Sí. Boca chica.
está a 32 kilómetros. Boca Chica, el centro de Boca Chica. Okay. A 32 kilómetros de la capital. ¿Por qué diablos voy yo a ir más allá del aeropuerto corriendo? No, pero déjame decirte. Los 21 kilómetros. Eso no hay forma. Yo lo iba a correr en Nueva York. Sí. Porque hay un medio maratón. Ah, porque él viaja también para ir a correr, para ir a sudar. Sí, no, okay. Lo que pasa es que ese medio maratón vino la pandemia. Sí. Y lo suspendieron. Sí. Y entonces, este año fue virtual. Virtual es que tú lo corres donde tú quieras. Oye, esa vaina. Ah, bueno. Sí, con una aplicación que se llama Strava, yo me grabo el corrido, después lo subo a una, los 21, a una plataforma. Los kilómetros. Yo corrí los 21 kilómetros de Nueva York. Asumo que tú lo eso se hace con tiempo. Sí. Y con toda la cosa. Se llama Strava la aplicación. Y yo lo corrí desde un banco que hay en Boca Chica hasta Juan Dolio. Yo llegué de Boca Chica a Juan Dolio corriendo a las 6 de la mañana y llegué como a las 8. Lo hice en 2 horas. Con la fresca, ¿verdad? Con la fresca. Oye, sí. Yo hice esa proeza, pero siempre, o sea, para mí, ¿qué es? Ah, bueno, lo que decía era, para eso, para correr los 21 kilómetros, me metí en un club, en una. Y real y efectivamente, el impacto fue, bueno, positivo en términos de que logré mejorar la resistencia, la velocidad, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando corríamos en grupo, que una gente empezaba a hablarme, y yo me tenía a veces que quitar los audífonos y montar una conversación con alguien porque corriendo. Okay. Pero ¿y cómo pueden hablar corriendo? Pero ya lo sabes. Yo hay fácilmente que vomito. Tema. Yo fácilmente que vomito corriendo. No, yo le digo, no me hable. Hay gente que pone tema, que soy yo, porque no quería parecer el gimnasio es igual. Maleducado. Al principio me quitaba uno. Ah, sí, ah, bien. Y seguía, que sé yo, que porque para mí tiene que ser, o sea, es un ejercicio solitario. Incluso hay un libro de Murakami, el novelista japonés, sí. Donde él explica, él es un corredor de maratones, ese tipo de cosas, y él también decía que para él correr era un ejercicio solitario, la verdad que para mí también lo es, ayuda a la salud, ayuda. El escritor es un hombre solitario. Pero bueno, yo recuerdo que yo corría hasta hace 3 años. Y a mí siempre, yo me ponía un objetivo. Yo voy a llegar hoy hasta tal distancia. Y fue creciendo ese objetivo porque ya después no me sabía nada. ¿Tú me entiendes? Es increíble lo que el cuerpo se adapta. Exacto. Y yo en ese sentido, yo recuerdo que fue Amanda Liboti, una corredora desde siempre, Amanda Liboti, que me dijo, es que correr era algo natural. All you have to do, todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tú tienes que hacer es recordar. Y bueno, en ese sentido, yo corría porque me obligaban. En deporte. Sí. A mí nunca me gustó. Yo no era algo natural en mí. En la medida en que envejezco. Es aburrido. En la medida en que envejezco, yo comprendo más a los corredores de fórmula. ¿Entiendes? De carro, tú dices. Sí, de carro. Sí. Ajá. Porque para mí no había nada más absurdo que NASCAR. ¿Y ahora lo entiendes? Sí, porque lo opuesto sería yo correr físicamente, y eso sí que no lo entiendo. No, yo nado hoy en día, yo he hecho todo tipo de deporte, pero hoy en día ya este cuerpo lo único que da es para nada. Yo voy a la natación debe ser el deporte o la actividad. Es más una, completa. Es más, supuestamente sí. Dicen que es el deporte, actividad, ejercicio más completa. Yo me voy a meter en nado sincronizado. Más completo. Me gustaría verte de cabeza. Sí. De una piscina sin sí, tirar la sí. Ahora, yo también hice pesas, quizás vuelva, porque la verdad es que tiene la ventaja de que uno quema. No, el señor Martí tiene un buen argumento, sí. Hasta yo sí. Quiero levantar por lo menos 5 libritas. Sí, yo, y, sí. Con lo que tú decías con lo de la bladera en el gimnasio, a mí es como una especie de forma de meditación. A mí no me gusta, yo no oigo ni música. De hecho, a mí me gusta conducir sin música ni nada. Yo me aprecio demasiado el silencio.
Y en el gimnasio, dentro de la bulla, se hace mi cucún de que no. Sí, pero eso es porque tú eres viejo ya. Pero eso yo estoy es así, que... yo estoy así. No, no, eso yo... ha sido de toda la vida. Y mira, no, en ti es irónico porque tú eres músico. Sí, y no me, no, nunca me ha gustado que me hable mucho. Ah, bueno, pero... No, cuando íbamos... Es que el Leo, los Leos son más grupo. A nosotros no nos pueden hablar. Yo me iba para atrás, la guagua y... No, por ejemplo, una de las cosas que yo más detesto es un parlanchín en un avión que te toque al lado. Sí. Yo también... No, yo voy siempre con mis cosas, lo que voy a leer, lo que voy a hacer, lo que... Y si me toca una gente al lado que me pone conversación... Ahí mismo digo, bueno, se me da miedo. A mí hace gimnasio el chamaco que me dice, siempre tiene una cara como que quiere dar golpe. O tiene la cara así, yo siempre tengo eso. ¿Para qué no? Okay. Yo, I can relate. Yeah. I can relate. Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta seguimos con José Alejandro Ayuso y a J. Martí, Penché. Vamos a hablar de la carrera de Penché en el rock y de la carrera de Penché en la creatividad publicitaria. Cuando volvamos con Bao Radio. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol. Como la memoria es importante, recuérdate de tomarte un Shinko Biloba con jugo de agua. Bao Radio. Un corito no tan sano. Y el cuento mío con el azúcar es que yo llego a Francia a estudiar y estamos una noche, de que hay que amanecer para unos exámenes, y yo venía con la costumbre de echarle 4 de azúcar al café. Y yo durmiendo así. Y un amigo me dice, no, pero que tú dañas el café. Sí. La cafeína. Bébetelo sin azúcar para que tú veas. Y esa fue la última vez que yo le eché azúcar. Yo tengo una universidad ya montada de gente enseñándole a tomar solucinos. Además, descubren el café. O sea, yo, mi esposa, la gente cercana, yo le digo, pruébalo. Y más si es expreso, prueba el café. Uh-huh. Para que sepa lo que es café. No hay como un expreso sin azúcar. No tiene madre. Yo tengo una maquinita de esa, de pues eso es lo que llevo. Y yo, azúcar de ninguna. Bien, seguimos aquí con Antonio José Martí, alias Penché. Penché, ¿en qué año fue que tú te iniciaste como cantante de rock? Diablo. ¿Y por qué? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Y cómo? No, porque eso yo te lo digo. Porque ni yo lo sé. Exacto. No. Ya se te olvidó. Sí, probablemente. Tú empezaste como comienzan todos los muchachos. Una bandita del barrio que dijo que dijeron, vamos a tocar para... Exacto. Sí. Yo recuerdo que fue la primera Olimpiada que fue en el Cineraco. Sí. Y vi a esta gente que ganaron y a Empifis. Y poco a poco entré con mi hermano. ¿Quién estaba en Empifis? Estaba Alan, sí. Era 3/4 lo que luego tú conoces, el MVP que tú conoces. Siempre ha sido un grupo muy estable en su line-up. Y comencé con mi hermano, yo tocaba bajo, pero no quería cantar, estaba rehusado a cantar. Y teníamos como un primo hermano nuestro, que era el baterista. Y mi hermano, o sea, era un rock muy básico, y lo que nos gustaba era el metal, o sea, el heavy metal de esa época. O sea, que con esos 3 instrumentos bastaba. Pero yo quería un cantante y en cierta forma uno siempre, yo tengo la mala costumbre de que siempre hablo como hacia el liderazgo o el manejo de. Y probamos con 3 cantantes, no recuerdo cuántos, y todos fueron un fracaso. Y un día yo empecé a cantar por obligación. Pablo Cavallo me dijo algo muy similar a eso. Sí. Que él me dijo que estaban ensayando. Y que, no hay quien cante, que, dale para allá, tú que, te la sabes, tú eres que le no, no, y que entonces, no, que el tipo que dijeron, este tipo tiene 3 días que no viene a ensayar. Sí. Y entonces ven, Pablo, tú, que nosotros te hemos ido, que tú te la sabes la canción, y no fue ni siquiera porque él cantaba bien. Sí. Fue porque él se la sabía, era para coger tiempo. Yo quería concentrarme en el bajo y la parte ya de componer, porque lo demás no estaba en eso. Y gente cercana, que iba un par de amigos muy cercanos que iban a ensayar. Diablo, ¿quién está cantando? ¿Qué? Pero quédate tú. Bueno, luego formé la segunda banda, que fue Arcángel. Y tampoco quería cantar. Busqué a Claudia y busqué a Tito de otro grupo que también cantaron. Yo me quedé en mi bajo.
Había un par de canciones que le hacía yo, teníamos el mismo problema de que los cantantes son un poco inestables. Y si me oyen me matan, pero es así. Y volví y terminé eventualmente cantando. Pero nunca fue, dije algo, ah, que yo soy el que quiero ser sí. el frontman. Terminé por obligación, haciendo eso. Y entonces, los competidores, ¿cuáles eran tus competidores? No, así no se puede ver. Define competidor. No, así no es. Grupo no. de la época. ¿Cuál era el otro grupo de la época? Bueno, Arcángel, como nosotros siempre fuimos. Arcángel, Empifish. Bueno, pero. Bueno, Empifish. Profundo y yo salimos, nosotros salimos de la Olimpiada al mismo Cabo tiempo. Azul, ¿no? Estaba Cabo Azul, estaba Empifish, estaba New Page. Hay muchas bandas que los otros días hicieron un concierto muy chévere en Hard Rock de las Olimpiadas y a mí me invitaron, tuve la suerte de ser invitado ahí, haciendo uno de los temas de nosotros. Y pues, había muy buen rock, realmente. Ahora que yo me siento y lo miro para atrás, yo nunca he sido fanático ni de escuchar ni de leer lo que yo hago. O sea, yo escribo y suelto. Uh-huh. Y yo hago una canción, pero no me digo, dije, me siento a escucharme yo. Uh-huh. Yo era a mí mismo, me cuento como un poco. Exacto. Sí. Pero ahora parte que de no, eso viene de un odio a, de un odio, por así decirlo. Yo me odio. No más que yo a mí mismo. A mí mismo hablando. Odio oírme. Sí, oírme. Decía, ¿qué yo tengo que hacer aquí en el estudio? Ya yo grabé, yo puedo salir. Aquí uh-huh. está Alan Lesion haciendo la mezcla, que es un genio. Sí. Yo tengo que buscar aquí, yo no sé de producción. Yo no sé cómo esto va a sonar, tiene que sonar mejor. Ya yo grabé, hice lo que tenía que hacer. Y entonces la escuchaba y decía, a mí no me gusta irme cantando. Sí. Nunca me ha gustado irme cantando. Pero sí, había muy buen rock. Ahora tú te sientes y lo miro para atrás un poquito ya más maduro y había muy buen rock en esa época. ¿Y hoy? ¿Qué ha pasado con el rock dominicano? Hubo una época en que, en mediados de los 90, por ahí, que se cualquierizó un poco el asunto. Había mucha bandita de patio grabando. Uh-huh. Y eso hizo mucho daño, yo creo, a la imagen que se había más o menos hecho. Pero en general aquí siempre se ha hecho muy buen rock. Aún después estaba Nelson, el mismo Pablo, o sea, hay muchísimos. Sí. Toque Profundo debe tener. Toque se ha mantenido años. Todo el tiempo. Son mis amigos personales. 35 años. 32, si no me equivoco. Años. Y salimos ambos de la misma Olimpiada. Y nosotros habíamos salido un poquito antes que ellos, porque ya estábamos sonando en la radio cuando fuimos a participar. Pero es una banda muy estable y Tony se ha fajado por muchos años, tiene un line muy estable uh-huh. y está muy entregado a su causa y eso es admirable. Sí, sí, sí. Sin duda. ¿Cómo tú haces? Bueno, ocurre con tanto en la literatura pasa lo mismo, que se ve la creatividad publicitaria, el negocio de la publicidad se ve como un aliado emergente profesionalmente. ¿Por qué? Porque te ayuda a ganar dinero. Uh-huh. ¿Cómo? No, en una época, sí. por ejemplo, el caso de mi papá, exacto. en los 12 años, uh-huh. en un momento, mire, usted está en la lista, Goyito, ¿cómo se llama? Orlando, Goyito, Mingabel. Y está Juan José Ayuso. Entonces mi papá se refugia en la para ganarse la vida y tal. Uh-huh. Entra a la publicidad, a Reto, con René de Rico, uh-huh. Jackie, etc. O sea, también se ve como una actividad. Un refugio para exactamente. Para los derelictos. Así es. Sí, yo no sé si. ¿Qué sé yo? Yo nunca me he visto como publicista. A mí me gusta la parte creativa y del diseño y escribir. O sea, es mi trabajo. Pero manejarme, por ejemplo, frente a cliente, presentar ese tipo de. El mundillo de la publicidad. No, pero el mundillo de la publicidad tiene muchas áreas. No, el mundillo, as a whole, yo lo detesto. Lo odio a muerte. Y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe. Mi condición número uno es cero cliente, cero. O sea, no, yo te hago un trabajo creativo, yo me desayuno, me haciendo el brief y hago mi trabajo visual y conceptual. Copyright. Pero ya sentarme o meterme en ese mundillo a mí no me veo así. Yo, mi trabajo es mi arte visual, lo que yo hago, mi arte. Y el rock lo fue por un tiempo, lógicamente. Pero llega un momento que tú tienes como que soltarlo, puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y mi arte visual es mi mundo, realmente. Es lo que realmente me... Lo que te llena. Lo que me llena. I can relate. Lo que me gusta a mí de la publicidad es eso.
Estás sentado delante de una computadora. Mi diseño, eso me lo divierte muchísimo. Lo veo como arte, entre comillas, pero sé y entiendo que no es un arte. Y dentro de ese diseño gráfico trato de mantenerme, que me guste y trabajarlo con el mismo amor y pasión. Pero no igual con el que yo hago una obra en mi casa mía, propia personal, que yo le vendo a mí, que yo expongo, que hago en mi exposición, ¿no? Obviamente. No, no es un tercio de eso. Prefiero mil veces enseñar, me gusta más dar clase. Háblame de la serie de personajes maravillosos que tú creas. Ese me ha costado mucho trabajo encontrar mi propia voz como artista, muchos años. ¿La tienes? Y llega un momento en que ahora a veces me paro un ching y digo, concho, parece como que sí. Y oigo los comentarios de la gente, mi arte es muy diferente a lo que se está acostumbrado a hacerse aquí. ¿Cuál es mi primera exposición en la Capilla de los Remedios? Hace 11 años ya casi. Y mamá era pintora. Y la primera persona que le enseñé un folio con las imágenes fue a mi vieja. Y estaba súper nervioso porque es crítica y es dura y es sincera. Y yo no sé lo que ella va a pensar, pero mira, esto es lo que yo voy a hacer para que lo veas tú primero, quiero que lo veas. Exacto. Y ella quedó maravillada. Y me llevó de la mano, fuimos juntos, conseguimos la capilla que se hizo allá. Y la gente de la Capilla del Remedio me dice, los turistas vienen y se toman fotos con las obras porque están acostumbrados a ver aquí flamboyanes y bodegones. Y cuando ven esta vaina dicen, espérate y esto. Y desde entonces siempre me exijo mucho creativamente para no repetir o no repetirme. Y cuesta mucho trabajo uno encontrar su voz propia en eso. Y ahora que creo que me siento más cómodo, me siento feliz. Y nada, no me pesa amanecer en eso. ¿Cómo tú abordas el lienzo, el papel vacío? Yo empiezo... ¿Empiezas a bocetar? ¿Cómo tú lo haces? Tradicional, normal. Luego paso a digital. Uh-huh. Y de digital paso a tela. Y de tela vuelvo otra vez a intervenir. Uh-huh. Como trabajo la parte digital, hay gente que crea, pues tú me puedes repetir esto. No. Es una por cliente. Y la gente cercana me dice, o sea, pendejo, dispara. No. Yo una y la voto incluso. Ni siquiera para mí la voy a tener. Ya, esa está hecha. Porque el proceso me toma mucho, me demanda mucho lo que yo hago la tela tan grande. Hay clientes que me piden los cuadros muy grandes. Últimamente se ha dado mucho esa tarea. Y yo tengo mucho la metodología de hacerla en casa y con la muy grande la entrego enrollada. Pero me fascina verlo así, aun cuando yo la tengo en la mano ya después que sale impresa y que yo la vuelvo a retrabajar encima. El proceso es muy lindo. Nada me llena más que eso realmente. Qué bien, qué bien. ¿Y la pintura de dónde te nació? Desde que yo era chamaquito. ¿Te gustaba pintar? Sí. Mamá siempre me llevó, estuve en Bellas Artes y me metí en clase de pastel, pintura, óleo, varias veces. Pero me encantaba tanto los animales que mi vieja pensaba y juraba que yo iba a ser veterinario. Me puse en la UNF, tuve 3 años de veterinario en la UNF. Y dije, no, espérate, cuando hicieron hacer fila, dije, para meterle un brazo a una vaca. Y dije, hasta aquí llegó la carrera. Entonces, lo más cercano que había en ese entonces era hacer publicidad. Que era lo mismo. Oye, eso de veterinario. Más cercano. Bueno, sí, pero tú breves con animales. Claro. Exacto. Bueno, sí, en ese sentido sí. Entonces le digo, estaba en la UFO, como te dije, y un día dije, no, pero yo no, esto no es lo mío, lo mío es el arte, pero como yo digo, ¿cómo tú visualizas tú siendo a medio adolescente, o por lo menos bastante ingenuo como era yo, que lo que quieres hacer es hacer esto? Y decir que iba a ser artista era lo mismo que decir que iba a ser prostituta, lo cual dije que iba a ser publicista, lo cual también era lo mismo que ser prostituta. Sí. Entonces, en cierta forma, a mi vieja casi le da un yello, a mi vieja también. Pero tú me estás pagando clases de pintura y de óleo desde que yo tengo uso de razón y dibujo desde que tengo uso de razón, no voy a extrañarte mucho. Debía haber hecho Bellas Artes, que era lo mío, pero el diseño gráfico me ayudó mucho y me divierte muchísimo y me gusta. Es curioso cómo la gente decide las cosas. El proceso de toma de decisiones varía abismalmente. De mí a Micaela a Penché, a José Alejandro, tú me entiendes. Entonces es curioso porque es una extensión más de quien tú eres. Y hay veces que tú, bueno, yo siempre he creído que lo que importa no es el destino sino el viaje. Lo que importa es cómo tú lleves la cosa, con la gracia con la que tú abordes cada cosa. Entonces, si tú vas a ser pintor,
si tú vas a ser relacionador público, esto es todo un viaje integral. Tú escogiste veterinaria, tú pintas personas que parecen, que tienen cierta bestialidad. ¿Entiendes? La sensibilidad tuya hacia lo digital, hacia que son aspectos definitorios de tu arte. Totalmente. Te la da el uso de la computadora, el uso de... ¿Tú entiendes? Para el diseño gráfico. Todo forma parte de un viaje integral para ti. Ahora que tú lo dices, tiene mucho sentido. Así es que yo lo veo. ¿Sí? Y yo, viendo las piezas tuyas, me maravillo porque yo nunca había visto un uso tan inteligente de la herramienta digital que está presente ahí, pero que yo la sé ver. Yo por educación. Hay mucha gente que les resultó al principio como un balde de agua fría tratar de entender exactamente lo que ellos me describían. Y exactamente, ¿cómo que tú trabajas y cómo que tú haces el proceso? Hasta mi última exposición, que fue hace un par de años atrás, y don Avil me ayudó muchísimo a entenderme a mí mismo. Se lo dije a él, como curador le dije, no y crítico de arte, que sabe y entiende más, de una forma más clara todo. Que ojo, lo digital no le quita la laboriosidad a una obra. No, y hoy en día, lo digital, el artista que no trabaje digital está viviendo bajo una piedra. ¿Verdad? ¿Tú crees? Totalmente. No es una competencia, es una herramienta más. Exacto. Es una herramienta más. Simplemente. Sí. Y si no la usas inteligentemente, se nota. Y veo muchos renuentes que están usando tablet y ahora están sumiendo muchas fotos, muchos dibujitos de tablet. Y yo, pero ahora te gusta. Porque es muy cómodo, no lava pinceles, déjame decirte. Yo recuerdo bueno, tú sabes que yo estoy llena de tatuajes. Yo tengo dos tatuajes que son exclusivamente hechos por el Apple Pencil. Sí. De amigos míos, sí. Qué bien. Adiós. La flor de ayer. Eso fue por Yolandita. A mí me encanta esa expresión que utiliza tanto mi amiga. ¿Y esa la hizo Amelia con el Apple Pencil? Sí, no, ese sí, tú me lo dijiste. Pero ese también. Ese también. Ah, bueno. Qué bien. Que yo te decía que ya se me olvidó la vaina. ¿Qué vaina esta? ¿Ya? Ay, se te olvidó. Sí. Bueno. Sí. Aló, aló. No, que doctor. Yo te iba a decir. ¿Alzheimer? No, sí, ya. Definitivamente el alemán me agarró. Pues vámonos a una musiquita en lo que tú te tratas de recordar. Vamos a una musiquita y venimos seguido con más de Penché y de José Alejandro Ayuso. Como el refresco rojo la sangre, Bao Radio alimenta tu alma. Un corito no tan sano. La influencia de la casa, de la familia. O sea, mi papá era escritor, poeta y cosas. Y a mí, o sea, cuando uno se cría en una casa llena de libros y la gente hablando y literatura... Algo se te pega. No, definitivamente. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo empecé a escribir poemas y cosas, pero cuando tu papá es poeta, tú dices, coño, pero... ¿Y sabes lo que yo hice? Yo agarré... Yo a los 23 me gané una beca y me fui para Francia a estudiar Derecho. Y antes de irme, yo le dije a mi papá, pero antes de irme... a montarme en el carro para ir para el aeropuerto. O sea, imagínate lo pendejo que era yo. Le dije, mire, poeta. Cogí todos los poemas, los pasé a maquinilla y se lo dejé encuadernado. Le dije, mire, hablamos después. Y agarré para Francia, muchacho. Y cuando yo regresé en una vaina, se había convertido en un libro. O sea, pero él me dijo a mí, mira... Cuando yo lo vi los poemas, a mí me gustaron, porque yo dije, bueno, yo soy, es mi hijo que lo está escribiendo. Déjame. Y se lo llevó a dos personas, a Manuel Rueda y a José Alcántara Almanza. Le dijeron, sí, el muchacho. Él no fue a dos personas que se lo llevó. Él se lo llevó a dos extraterrestres. ¿Entiendes? Y ahí sale el primer libro, después el segundo, pero, ¿qué te digo? Entonces, básicamente, tu primer libro te lo publicó tu papá. Qué lindo. No, pero eso está... Qué bello, eso está bellísimo. Su música por dentro, además, en el 88. Ya el segundo fue una... De palabra total, fue una... Unos poemas que yo hice... Porque yo llegué a Francia y yo dije... Yo había leído poesía, pero a René del Rico... Muy limitado.
cuando uno llega a Francia, tú dices, coño, aquí hay que leer. Y yo empecé a leer a los, sobre todo los surrealistas y el Loar y el otro. Y entonces ahí se me complicó la escritura de una manera. Sí. Y yo... Tú querías demostrar que sí, que estaba. Y entonces ahí tenía un folio de cosas y un amigo español lo agarró y me y sacó lo que según él servía para algo. Sí. Y que era muy poco. Y era muy poco, por eso es un librito pequeño. Sí, pero la mayoría de cosas sí, eran experimentos y cosas. Sí. No, y de ahí sale el título. El despalabro total. El despalabro. Sí, porque yo lo que quería era despalabrarla. Y decir y mi propia voz y todo ese tipo de cosas. Y entonces... Pero ahí me quedé. Sí. Después de eso... Nada. Después de eso, el derecho, la vaina, y ahora el tribunal, la que sé yo, que no, la verdad que... Me he quedado... El último poeta que yo he leído a Don Hugo, por ejemplo, Don Hugo siempre los poemas. Yo acabo de comprar de Cielo Naranja la poesía de Norberto James. Ah, no, es una cosa. Eso es otra cosa. ¿Tú, poesía? Sí, yo tengo poemas, poetas muy selectos en mi casa. Norberto James es... Sí. A la verdad que tú eres una caja de Pandora. El viento tú eres frío. Peor que una mujer, porque tú el lunes dices una vaina y el viernes dices otra cosa. Por ejemplo, el viento frío. Peor que una mujer eres, oíste, Rubén Lamberti. Eso es un libro. Está grabado eso, ¿eh? Sí. La poesía Manny, que lo busque. No, no, está grabado donde usted dice que la poesía es le mierda. Yo no dije que la poesía es la mierda. Yo lo que digo es que ya no hay poetas. No, eso no fue lo que usted dijo ese día. Pero está bien, dejémoslo ahí. Sí, la verdad es que... Es pero posible. Mira, José Alejandro dejó de escribir poesía porque él dice que no, que... No lo ha dejado, él no está escribiendo. ¿Él no? Exacto, no, pero yo, por ejemplo, mi papá sí fue un poeta... Consumado. Integral y hasta el último día. O sea, eso era... consustancial a él, ¿no? Yo escribí primero poema de juventud y después intenté una... Por ejemplo, yo leí mucho a José Mármol y lo leo todavía. José Mármol me parece quizá el poeta dominicano de esta generación más completo y más interesante. Pero no, me quedé corto ahí. Después seguí con... Yo escribí en adolescencia, yo tengo hasta miedo. Yo tengo 3 libros, 4 libros llenos de poemas. Ah, pero eso es que... Pero te estoy hablando de que yo tenía 10 años hasta los 17, 18 años que paré en seco. Todavía. No, yo he escrito, pero muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Y yo tengo miedo de ver esos poemas, porque tienen que ser horriblemente fatal. No, que sea. Dramáticos, llenos de drama y de telenovela. I'm sure. A mí me gustan muy pocos poetas. Yo tengo en casa una antología de poesía total de un poeta salvadoreño, creo que es muy bueno, pero no me acuerdo de su nombre. Para que tú veas. Entonces, tengo, bueno, ese de Norberto James, que es apabullante, esa eso es de los poetas, de los escritores, porque no se puede decir que sea poeta solamente, es un escritor, que cuando él escribe, él agota el tema y a ti te dan ganas de no escribir una palabra. ¿Entiendes? Como Borges. Borges me dan ganas, a mí me dan ganas, yo me encojono con Borges. Borges me tiene harto a mí. ¿Tú me entiendes? Y lo mismo Bioy Casares, o sea... E. Cummings, Walt Whitman, los tradicionales, Baudelaire, Rimbaud, Sylvia Plath, Emily Dickinson, tú me entiendes, son... A mí me dieron a Sylvia Plath mi penúltimo año del bachillerato. ¿A ti te pasa lo que Aragón, que en un poema él dice, yo toqué a la puerta y pregunté por la poesía y se... Y se me dijo que Madame había salido. Sí, sí. O sea, la verdad, porque bueno, la sensación es que todo está escrito. Exacto. Entonces, sí.
Pero bueno, como artista gráfico, uno puede decir también que todo está... Y yo puedo decir que todo ha sido cocinado, y eso no es verdad. Exactamente. No es verdad. Exactamente, eso es así. La creatividad siempre... Siempre va a estar ahí. El día de mañana van a crear una manera nueva de hacer un poema, y todo el mundo, todos nosotros, vamos a decir, ¿qué es eso? Eso no, es y absurdo. El lirismo, por ejemplo, Don Hugo... Va a surgir. Don Hugo era un poema... Se va a pegar. Existencial. O sea, él vivía los poemas de amor, los poemas sociales y cosas... Y eso tiene un valor. Uh-huh. O sea, eso está bien escrito, porque Don Hugo era un purista de la lengua y un hombre que escribía muy bien. Y eso, y los poemas de él son, a mí, yo creo siempre que, me gustaron. Yo creo que la frase de todo está escrito, pintado, todas esas cosas, está profundamente sobrevalorada. Y voy a decir por qué. No fue Lennon que dijo que ya toda la música estaba hecha. No, yo no creo que toda la música esté hecha. Que la música sea mediocre en un momento determinado es otra cosa. Como dijo Micaela, que se cree o cosas que vayan. O que como el jazz, la música, que el jazz no está muerto, el jazz solo huele mal. Sí, reiterativo. Sí, sí. Es que hay que buscarse nuevos artistas, señores. Entonces. No todo es John Coltrane, Miles Davis, Chet Baker, ¿tú me entiendes? No, no, pero. Es ahí que uno se mete y no quiere salir de ahí. Entonces, yo decía que está sobrevalorada por cuanto tú escribes algo en un momento histórico, en una hora, que no es igual a ningún otro momento. Y eso es lo que lo hace único. Claro. Entonces, ahí entra la eficiencia tuya como escritor, la visión única del mundo. Entonces, no todo puede estar escrito. Si tú tienes una visión única, que se parezca a tal otra, o que imite a tal otra. Claro. No, pero es tuya. ¿Tú me entiendes? Entonces, la frase está esencialmente sobrevalorada. Claro, estoy de acuerdo. Ni siquiera uno mismo. Yo a veces veo, bueno, escucho aterradoramente lo que componía antes de algo. Lo que yo estaba pensando. Sí. Sí. Realmente que yo estaba pensando. Yo anoche, yo vi un documental de Casa, el documental que mencionaba Freddy Ginebra, parece que Reinaldo Disla. ¿Y dónde lo viste? Está en mi página, porque él me tagueó. Y yo salgo brevemente. A mí me dio miedo verme, porque yo no recordaba lo que yo había dicho. Sí. Y a mí me dio un prurito. A mí me gusta la radio porque yo soy muy mueca, yo hago mucha mueca cuando hablo. Entonces cuando me visto en televisión, sí, me da un ataque de nervios. La gente está dispuesta a perdonarte eso. Ay, Dios, no. Es que sí. Eso no se ve lindo. Yo siempre he dicho que uno se ve muy bien por radio. O sea, sí. Exacto. Después yo duré muchísimos años trabajando en la Z, un programa los sábados, y cuando llevaron la... Y yo iba como yo quisiera, o sea, como yo, qué sé yo. Sí. Y cuando pusieron la cámara, aquello fue... Sí. Porque ya no era ni televisión ni radio, pero las dos cosas. Entonces, esas radios que hacen ahora, de que con una televisión, entonces la pasan por la... Sí. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Le quita misterio, le quita totalmente, misterio. Antes, cuando tú estabas en radio, yo digo que todos los locutores son feos. Son feos. Los locutores, locutor bueno es feo. A mí me han dicho que yo tengo una voz radial muy buena, que yo soy un buen locutor. Yo digo, o sea, que yo soy feo. La gente iba... Hay muchísimos cuentos de locutores que van bajando la escalera y viene subiendo una muchacha y le dice, ahí está fulano, sí, sí, está ahí atrás. Y es él. ¿Tú me entiendes? Entonces, la radio tiene ese misterio. El misterio es el que la gente te ve con los ojos cerrados. Te ve con los Y tiene que poner de su imaginación para imaginarse las historias que tú le cuentas. Porque todo es eso. Todo es un cuento, todo es un cuento. Todo lo que tú oyes, desde que abrimos los ojos, y muchas veces con los ojos cerrados, vivimos cuentos, vivimos el cuento que nos hacemos. Ante todo, si ese cuento es una mentira, que todos nos hemos mentido en determinado momento de nuestras vidas, de hecho la madurez consiste en eso, en dejar de mentirse. ¿Entiendes?
Entonces, nada, yo sospecho que me he puesto demasiado filosófico. Increíblemente, sí. Yo estoy, pero aquí, en shock. Para que vea, para que tú veas, es el nuevo Rubén. Wow. Es el clima. Sí, sí. ¿El clima? Sí. ¿De qué queso va a durar 10 minutos? Él se pone así desde que llueve. Eso sí, eso fue la persigue y eso corte patelito que está haciendo raro. ¿Sabes? Sí, ya, hombre. Qué cosa esta. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y recuerda, el que menos corre vuela, va a ahorrar. Un corito no tan sano. Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol. Nos reunimos todos con Crisol. Cuando yo empecé, yo hice algo de televisión, entonces una de las técnicas para uno mejorar y para que corrigiera cosas era uno verse después. Y a mí eso me daba pánico y terror, o sea, uh-huh. Yo digo, no, pero ¿y por qué no es natural? O sea, ya yo salí, ya. Sí. Aquí, eso sí. No tiene arreglo ya. Sí, sí, o sea, orgánico. Y siendo, es totalmente, además, y, sí. Y la en una época había que engolar la voz y poner, sí. Usted decía, no, pues usted tiene que hacer... Y ponerte así, que sí, ok. Entonces, ya la cosa ha evolucionado y la radio todavía sí. Más a esto. Uh-huh. A una conversación uh-huh. Espontánea y tal, sin buenos días, aquí, sí. Su programa. Bueno, hay una etapa, hay una etapa en la que se puede hacer, cuando yo los introduje a ustedes. Pero también, pero hasta eso, cansa. Y cansa no, sino que hay que, eso de engolar la voz, está bien, pero cógelo suave, ¿tú me entiendes? O sea, cógelo, buenos días, ¿cómo buenos están? Buenos días, ¿cómo están? Exacto, Coquín Victoria. Y Oporuga también, entonces, a mí eso... suena tan falso. Sí. Suena tan falso que y yo no me imagino como el locutor Pérez Vargas. ¿Tú te acuerdas, don Pedro Pérez Vargas? Pedro Pérez Vargas. Yo no me imagino cómo ese señor entraba a su casa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Tú me entiendes? Porque él hablaba así, él era así. La persona radial. El personaje radial había invadido su cotidianidad. Debe ser. No, pero yo no me imagino él haciendo el amor con su esposa. Amor mío. Pidiendo un cafecito. Sí, o pidiéndole un cafecito. Tráeme un cafecito, negra. Entonces, ¿tú me entiendes? O sea, que no. No, pero el locutor, o sea... Y peleando. ¿Cómo pelearía ese sí, señor? Te voy a romper la crisma. Es lo mismo que me decía que... El vocabulario, había un vocabulario para los medios y otro coloquial. O sea, exacto. No, claro, no podía, decía, la crisma, por ejemplo. La crisma, sí. Sí. Hacía mucho que tú no oías esa palabra, ¿verdad? ¿Dónde que está la crisma? Mira, que yo te decía que en ese sentido voy a sembrar... el germen de una pesadilla en ustedes. Imagínense cómo Pella Gómez hacía el amor. Sí. ¿Tú amas a Rubén, pero sí. Honestamente, ¿había necesidad? No. Sí. Yo se lo estoy recordando de hace mucho. No, pero yo lo digo por la estatura de Pella Gómez, que la tiene sin duda alguna. Pero imagínense, imaginarse a la gente haciendo tareas... Ciertas tareas. Terrenales, muy instintivas, bestiales. Es un poco difícil. ¿Y se te ocurrió Pella Gómez? No, pues de la misma forma, imagínate Juan Bosch. Ay, pero... Yo me estoy metiendo en cosas... Manny, tú tienes que editar todo esto, porque honestamente... Sí. Exacto, beep. Sí. Miren, Juan... aquí yo tengo el libro La Soberanía de la Constitución. El patriotismo constitucional en tiempos de globalización y pluralismo.
Eso suena confuso. Sí. Eso suena como un trabajo bien profundo. Sí. Eso es lo que realmente. Es un trabajo organizado intelectualmente. Exacto. O sea que es fácil. Sí, no, porque es una recopilación de artículos. De artículos y ensayos sobre temas constitucionales que yo fue algo. Digamos que fue la orientación dentro del ejercicio de la abogacía, que luego de las relaciones internacionales, ese tipo de cosas, y bueno, yo trabajé con don Hugo en la Cancillería en el año del 2000 al 2003. Uh-huh. Eso fue lo que yo estudié en Francia también, Derecho Internacional, no sé qué. Pero hubo una época donde el derecho constitucional se convirtió en algo, después de la reforma del 2010, uh-huh, algo que había que, para uno ser abogado, o jurista, había que estudiar constitucional. Yo me puse a ello, hice una maestría en España y ahora nada, estoy en el Tribunal Constitucional como juez. Uh-huh. Aunque la verdad, una de las cosas que tiene ese ejercicio es que uno se anula públicamente. ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé si ustedes han escuchado la frase de que el juez habla por sentencia. O sea, sí, yo estoy aquí. El juez no habla. Exactamente. Yo no estoy aquí porque tú me invitaste y porque yo sabía que íbamos a hablar de otras cosas. Exacto. O sea, sí. pero yo no puedo opinar de temas que pueden llegar al tribunal. Sí. Y eso a veces, para ponerte un caso, uh-huh, las tres causales de ese, uh-huh, ese gran debate, uh-huh, nacional, sí, sobre si debe estar en el código, etcétera, etcétera, yo no puedo opinar. Uh-huh. Porque llegará un momento en que eso llegará al tribunal, uh-huh, y yo, bueno, uno de 13, o sea, uh-huh, es un tribunal colegiado, sí, pero yo tengo voz y voto. Uh-huh. Entonces, no puedo. Entonces, para alguien que se pasó 55 años escribiendo una columna, participando en programas de radio, uh-huh, y de televisión. Y de televisión, sí. Y la actividad política me tocó en campañas y cosas, hacer vocerías y demás. La verdad que me ha costado, uh-huh, estar callado y solamente poder compartir el comentarista. El comentarista te llama, te sale. Bueno, hasta el punto de que he hecho hasta crisis con el tema. Sí, sí, porque la verdad que yo no pensé que iba a ser tan duro quedarme callado. Sí. O sea, yo puedo hablar por sentencias y cosas, pero hay temas que no tienen, sí, una trascendencia. Pero es quizá tu cultura esencial, la cultura definitoria, lo que te define. Yo realmente tenía un ejemplo de juez constitucional que era don César Gaviria, que fue presidente del Tribunal Constitucional colombiano, y durante su paso por allí, Colombia evolucionó, uh-huh, de una manera, o sea, con una agenda liberal, por supuesto, uh-huh. Sí. que es algo de lo que yo entiendo que hay discusiones donde uno no entiende cómo el conservadurismo todavía tiene los conservadores tiene no vigencia. Los conservadores son menos, pero tienen mucha capacidad de decisión en asuntos que precisamente no deciden. Y esto lo digo yo, Rubén Lamarche. Ojo, los conservadores son la retranca principal. Ni siquiera, porque el conservador coquetea con ambos lados. Entonces es más peligroso. No, yo siempre digo una cosa, uh-huh, una diferencia esencial entre el conservador y el liberal es que el liberal respeta lo que dice el conservador. Exacto. Pero el conservador no respeta al liberal. Exacto. O sea, entiende que el liberal está equivocado, uh-huh, que eso no puede ser, que no que el liberal dice, bueno, eso no, es lo que tú piensas, yo te lo respeto. Y no respeta su equivocación. No, y es una situación, la verdad, compleja en lo existencial, pero es el trabajo que hago, y lo hago nada con toda la dedicación y ahí que pongo mi inteligencia. O sea. Mira, tú dices aquí en la página 53,
de tu libro. Una cosa muy interesante. Desde la época universitaria, estoy dando el contexto, ¿no? Desde la época universitaria, cuando iniciaba mis estudios de Derecho en la Universidad Pedro Enrique Jureña, hace ya pronto 40 años, el recordado profesor Julio Brea Franco, hermano de Don Luis, así es, nos explicaba que según la teoría general del Estado, este constaba de tres elementos: el pueblo, el gobierno, el poder y el territorio. Hoy día, para el eminente jurista alemán Peter Haber, la cultura debe formar un cuarto elemento, pero además cuestiona que en la tríada clásica no tenga cabida, como parte de la cultura, la constitución, que a su entender debe ser el primer elemento del Estado, o al menos un esencial. Sí, y ustedes se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte, en el contexto, o sea, en la escena pública, el tema constitucional se ha, yo no voy a decir banalizado, pero a veces, sí, hasta eso, porque tú oyes a gente opinando de la constitución y de cosas, y quizás no se la ha leído bien. O sea, eso suele pasar. O pero no hay muchas especialistas. O quizás no saben que eso sea algo que debe leerse. Sí, porque nosotros venimos de una cultura donde la constitución, bueno, aquello del pedazo de papel y de que yo no... Porque ¿qué es lo que es la constitución? La constitución es lo que limita el poder. O sea, ¿el poder tiende a qué? A exacerbarse. A desbordarse. A desbordarse. O sea, todos los poderes. Sobre todo los poderes públicos, los poderes fácticos. Entonces, la constitución es ese corsé. Esa faja. Esa faja. Son las reglas. La contención. Que no se... Primero te establece la relación entre todos los poderes. Segundo, establece esos límites que decía. Y lo tercero, no menos importante, que te establece los derechos inherentes a la persona humana. O sea, es en la Constitución que están. Y la lucha política, digamos, universal ha sido para reivindicar derechos. Empezaron las tiranías y las dictaduras, los derechos políticos, sociales, etcétera. Ahora los derechos económicos, y ya hay derecho el derecho, por ejemplo, a la dignidad humana. Eso es algo de una trascendencia, de una transversalidad enorme. Entonces, había un profesor francés que decía, la constitución huele a pólvora. Sí. Eso era porque la lucha de los pueblos era para tener una constitución y contener entonces el poder omnímodo y con esa tendencia al desborde. Lo dice un profesor, como dice José Alejandro, francés, donde se creó el Estado policial. Sí, pero donde hubo esa revolución que precisamente... Que dio origen a eso, al Estado policial. No, y al concepto de constitución que hoy tenemos. O sea, donde dicen que una constitución que no tenga el tema de la separación de los poderes y los derechos de las personas no es una constitución. Y eso surge de la Revolución Francesa. Exacto. Aunque la constitución, digamos, más paradigmática es la norteamericana. Esa es la constitución que ha... De verdad, lo es. Sí, lo es. Y el constitucionalismo norteamericano, o sea, es el que influye... A ver, nosotros estamos bajo un sistema europeo. Sí. Desde nuestro ordenamiento primigenio como república. Ahora bien, el constitucionalismo norteamericano es el referente incluso del europeo. Porque recuérdate que... La constitución alemana del 40, o sea, en Europa se vivieron dos guerras. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, es la constitución norteamericana. Exactamente, no. Exacto. Y era el ejemplo, era el referente de lo que era una constitución, que incluso es una constitución de poca literatura, exacto, de pocas reglas. Pero de un respeto irrestricto, o sea, hasta hoy. Entonces,
el, siempre ha sido el constitucionalismo norteamericano el referente del, de lo que es el constitucionalismo europeo y latinoamericano. Lo que me llama la atención del párrafo es, del párrafo que leí de tu libro, La soberanía de la Constitución, es la mención de cultura. Sobre todo en un país donde la cultura es el valor esencial de nuestra vida republicana que más ha sufrido en los últimos años. Ciertamente. La cultura y, por lo tanto, entonces, la Constitución como derecho, como forma de conocimiento de esos derechos y de tus deberes y de lo que tienes que hacer para una buena vida republicana. Definitivamente, porque la cultura constitucional, es lo, a mí nunca se me... Cuando yo regreso de Francia en el 91, 92, nunca se me olvida, voy a un programa de radio y el, la persona me pregunta, ¿qué tú aprendiste en 5 años? Yo le digo, mira, yo te lo voy a resumir. Yo aprendí que el respeto a la ley... es lo que hace que un país funcione, se civilice. Si tú quieres, me tardé mucho, 5 años, para esa sola cosa, pero... Sí, pero soy caribeño. Eso te lo puedo resumir en esos temas. Entonces, la cultura de respeto a la ley, la cultura, como va a ser que el dominicano, no la tenga en su país, pero va a... A Estados Unidos. O a Europa, sí. Y ahí sí... Porque hay, bueno, el tema de la sanción, la... Pero el... Y por cierto, que el título tiene mucho que ver, porque aquí hay un tema que nos divide mucho como país, que es la, la soberanía nacional. En tiempos donde los países están, las fronteras se desdibujan, yo que vivía en Europa en plena efervescencia, de integración, aquello, tú pasabas de un país a otro, y tú ni, a veces ni cuenta te daba, de Bélgica a Francia, bueno, que hay un letrero aquí, o yo estaba en el sur de Francia, por ejemplo, y vi una, Italia, digo, vamos a comer en Italia, y pasamos por una carretera y fuimos y comimos en Italia. Entonces, el, este tema de la soberanía, que tiende a ser excluyente, porque ¿qué es lo que es la soberanía? O sea, a nosotros nos gusta decir... que la soberanía nacional hay que respetarla contra los inmigrantes. Hay que proteger la soberanía. Pero tú sabes a qué inmigrantes se refieren. Definitivamente. Pero ¿y nosotros qué somos? Nosotros no somos inmigrantes. Sí. O sea, la gente se olvida de eso también. O sea, nosotros... En Nueva York, los que más, con más fiereza, con más ahínco, defienden la pureza de la raza, fueron inmigrantes. Son inmigrantes. Entonces, es la tercera, yo no veo que los norteamericanos no tienen una referencia constante a que ellos se independizaron de los ingleses, por ejemplo. Sí. Y aquí nosotros, o sea, en parte del discurso es, ah, no, pero que se fue la gente, nos invadieron 22 años, y entonces, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere decir este, ese título, que la verdadera soberanía, o sea, nadie me puede decir a mí que vale más una frontera que un ser humano. Sí. O sea, o una nacionalidad. Eso para mí es inconcebible. O sea, tú me dices, pero eso no es ser patriota. Y digo, sí, eso es ser patriota. Sí. Porque yo, es para lo bueno y es para lo malo. Así también, yo que fui inmigrante, porque yo me pasé 5 años en Francia, bueno, con una beca y todo lo que tú quieras, pero a mí nunca se me olvida que una vez que yo iba a entrar a Francia, el, o sea, que ya se daba la cohabitación, o sea, como el régimen es parlamentario, François Mitterrand era presidente de la República, del Partido Socialista, pero cuando había elecciones de parlamentarias, la derecha ganaba. Sí. Y entonces el primer ministro era... Tenía en contra... Del partido de derecha y el presidente era... Yo tengo un amigo que me decía... difícil la tiene François Mitterrand. Y yo, ¿y por qué? Mira, François Mitterrand debe darle 3 infartos y 2 ataques de vómito antes de leer el periódico en la mañana. O sea, Chirac. Eso es aquí donde la gente no lee.
definitivamente. Aquí no. Es que la presidenta la tienen fácil. Entonces a mí me tocó en esa, y tú te dabas cuenta porque endurecían los controles migratorios. Ya te empezaban a pedir los papeles en el metro. Sí. Yo que tenía mi pinta de, que la tenemos, nosotros parecemos magrebíes, árabes del norte de, o marroquí, o no sé qué. Era, dominicano, bueno, ya venía un exotismo, una cosa ahí. Sí. Pero entrando al aeropuerto, yo enseño su papel y cosas. No, mira. Y le enseño la cosa. El tipo se toma más tiempo examinando. Ese francés me dijo. Eso es lo que yo no entiendo de los socialistas, que a ustedes le pagan para venir a estudiar aquí y uno tiene que estar trabajando aquí, qué sé yo qué es. O sea, una cosa que yo me quedé, la eso verdad. Eso fue en París, en Charles de Gaulle. Eso fue entrando a París de unas vacaciones. Lo que te quiero decir es que yo también sé lo que es ser inmigrante. El parisino es odioso. Sumamente, sí. Yo... Por eso me pasé un tiempecito en el sur de Francia, que la cosa más suave. Siempre al sur es más fácil. Claro, claro, el sur también. En todos los sures. Y hay playa en el sur. Sí, yo vivía cerca de Marsella, sí. Y había su playita. Pero entonces, si nosotros, en esto hay que ser, ¿cómo te digo? Hay que comprender que si nosotros queremos que les respeten los derechos a los dominicanos que emigran, tenemos que hacer lo mismo con los inmigrantes de cualquier procedencia. Exacto. Ahora están los amigos venezolanos, que en una época fueron muy solidarios con nosotros, ahora están ellos aquí que necesitan de la... Es así, es cuestión de tener memoria, es cuestión, cuando tú vienes a ver un ejercicio de memoria, es un ejercicio de memoria porque yo recuerdo que Venezuela nos recibió. Yo me imagino que habrá sido un poco como nosotros a ellos, que habrá sido con sentimientos encontrados, pero el consenso que yo tengo es de que los venezolanos nos dieron la bienvenida allí. No, déjame decirte, en el 2001, yo era su secretario de Asuntos Consulares y Migratorios, el censo de dominicanos en Venezuela eran 330,000. O sea, una cantidad... Sí, apreciable. Apreciable hace 20 años. Eran más de un cuarto de millón de personas, señores. Ahora tú sigues en medio millón. No, lo que pasa es que viene la segunda generación y la tercera y al final se... Sí, se vuelven venezolanos. Como pasa con España y con los mismos Estados Unidos también. Uh-huh. Ya la segunda, tercera generación se integra y tiene la referencia cultural y folclórica del país, pero ya son nacionales de... pues eso. Sí. Vamos a una pausita y venimos con las preguntas de Micaela Tolentino a estas dos fichas importantes de la vida republicana nacional. Como la memoria es importante, recuérdate de tomarte un Shinko Biloba con jugo de agua. Bao Radio. Un corito no tan sano. Bueno, señores, aquí estamos de regreso en Bao Radio con Juan Alejandro y con el señor Martí, como le he puesto yo. Uh-huh. Yo me imagino que los dos saben lo que es Inside the Actor Studio con James Lipton. Era un programa de hace unos añitos. Y él al final de su entrevista con sus actores... le hacía una serie de preguntas que yo la he adoptado y también le he agregado un poco, tú sabes, medio aplatanado, como decimos nosotros. Entonces son preguntas fáciles, simples, de, tú sabes, de lo primero que viene a la mente es lo que tú deberías de decir. Recuérdense que tenemos el beep, si acaso. Eso te iba a decir. Okay. Entonces, ¿cuál es tu palabra favorita, señor Martín? Ok, no es el primero, eres el segundo que has dicho eso. Ah, ¿en serio? Qué bueno. ¿Sí? ¿Y a usted, Juan? Ok, ¿cuál es tu palabra menos favorita? Ay, ¿cómo se llama este niño cuando dicen ser conformista? Good one. Mi palabra menos favorita es la intolerancia.
¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? A ti el silencio. Eso lo tengo claro. Me la quitaste la voz. Y a mí el jazz, realmente. Todo lo utilizo, o sea, para trabajar, para todo. ¿Qué te apaga? Así como, ¿qué te prende, qué te apaga? Que me hablen mucho. La tristeza. ¿Tu mala palabra favorita? La misma. ¿Usted? La misma. Ok. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Ah, la lluvia. Sin lugar a dudas, la lluvia. ¿Y qué sonido o ruido no te gusta? Los niños, en toda su magnitud. Y a mí la música que no me gusta, o sea, insoportable. O sea, a veces yo, uno de los problemas que yo tengo con los gimnasios y ese tipo de cosas es... Es muy ruidoso. Si no me gusta la música, para mí es que... Exacto. Impresionante, sí. Sí. Ok, ¿qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer? Yo hubiese querido ser poeta. Pero lo eres. No, pero ser, o sea, vivirlo. Vivirlo. Ejercerlo. Que no lo... Porque una cosa es escribir poemas. Uh-huh. Y otra cosa es ser poeta. Sí. O sea, yo... Señor Martín. Yo creo que no, que estoy correcto en el que me gusta, me encanta mi arte y no me veo de otra forma. ¿Qué profesión no te gustaría ejercer? Cualquier otra. Cualquier otra que no sea la mía. Yo, definitivamente. La medicina, quizás. Es aterrador. Sí. ¿Qué signo tú eres? Escorpión. Escorpión. ¿Qué lees actualmente? Yo acabo de leer Morir en Bruselas. Un libro, una novela histórica sobre la muerte de Maximiliano Gómez y no sé qué. Pero normalmente yo tengo una novela, yo leo ensayo, pero tengo que tener una novela... Para soltar la mente. Definitivamente. Y diariamente ficción tengo que leer. Yo, mi debilidad son las novelas gráficas, realmente. Estoy leyendo DC, una de DC Comics. Buenísima, pero estoy casi comenzándola recientemente. Me fascina la novela gráfica por el arte y por el arte secuencial. Generalmente ahí que me quedo. ¿Cuál es la flor favorita? Yo diría que la amapola. Yo viví en el sur de Francia y yo vi lo que pintaba Van Gogh. O sea, yo veía los paisajes y esa luz y esa cosa. Entonces la amapola se me quedó como esa, como la flor más impresionante. Bueno, hace unos días estaba en un sitio y había unas amapolas y la compré. O sea, en mi casa ahora mismo hay amapolas. Tengo una fascinación por todas, realmente. Creo que entre el girasol y... ¿Cómo se llama? ¿El lili? Ah, no, pero sí, perdón. El lirio. El lirio y el girasol sería. El girasol. ¿Cómo yo dije amapola? Perdón, es el girasol. A mí me extrañaba. Sí, el girasol, perdón. Hay un lapsus lingua ahí. No, no. Normal. ¿Color favorito? Rojo. Azul. ¿País o ciudad favorita? Cualquiera que no sea este. Eso diría mi mamá, probablemente. Yo soy madrileño, madrileño de adopción. Okay. Madrid. Dicen que París es una fiesta, pero Madrid, como Madrid. ¿Cuál es tu plato favorito? Si tienes. Arroz con huevo. Es un tipo gourmet. Pasta con camarones. Muy bien. Y, por último, si el cielo realmente existe... Y si Dios realmente existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al portón divino? Si llegas. Si llego. Diablo, la pusiste en China ahí. Soy tan poco creyente, diría, que me resulta un poco difícil. Bueno, también. Pero en mi caso, fuiste buena gente, bienvenido al cielo, o sea, básicamente. Bueno, señores, ¿fue proyectos futuros? Bueno, en mi caso yo tengo... Mi proyecto futuro es seguir discutiendo con mis pares sentencias constitucionales que yo espero que ayuden a que nuestro país se vaya
o siga por una senda de desarrollo positivo. Positivo y que... Y hacerlo más sostenible. Y hacerlo más liberal, o sea, que respetemos más las opiniones de los demás y las decisiones de los demás. ¿Usted, señor Martí, algún...? Seguiré mi arte y me siento que voy justo en el camino que me lleva. ¿Ni ninguna exposición en la vista? Eso sí, pero cuando pase el asunto de la mascarilla y eso, tengo comenzando justo... ¿Y tú crees que va a pasar? Yo soy poco creyente, pero tengo fe a veces cuando me conviene. Así es. Bueno, señores, en redes sociales... ajmartí.com, mi website, @_martiart es la de mi Instagram. Sí, yo tengo Ayuso José Alejandro, creo que es la... para variar. Ustedes lo googlean y lo buscan. Señores, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a nuestros invitados por venir. Rubén, nos vemos ahorita, mañana y pasado mañana. Sí, lamentablemente. Adiós, señores. Cuídense y vacúnense. Gracias.